Sí, estamos presentando en la Unicameral, en la legislatura de la provincia, un pedido de informes para ver cuál es la seguridad y cómo funciona dentro de nuestro hospital de Belleville en particular y en todos los hospitales provinciales en general. Habida cuenta de este faltante de unas grandes chapas de grandes dimensiones en el área de salud mental, cerca de los consultorios externos, de la secretaría. Era un estacionamiento para vehículos, para proteger de la pedreada, digamos, que son tan reiterativas en esta época. En su momento, un grupo de profesionales y empleados de su bolsillo compraron estas chapas y construyeron este tinglado para 6 vehículos que venía protegiendo precisamente a estos vehículos y a veces a vehículos oficiales que usaban en este estacionamiento. Parece ser que un día sábado entró un camión, un vehículo de gran porte, y cargó estas chapas que habían quedado digamos, en el piso luego del temporal, más algunas baterías viejas, algunos postes y tirantes, otros elementos, y habría salido del nosocomio sin saber bien el destino. Entonces, un oficial de policía, cumpliendo con sus funciones, hizo la denuncia pertinente, y bueno, y esa denuncia es la que nosotros estamos siguiendo, preguntándole al director del hospital cuáles son precisamente las investigaciones internas y cuál es la instancia judicial del fiscal aliado, ¿no? ¿Estaba al tanto el director de esto? Bueno, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Si esto es una autorización por parte del director, si hay una flexibilidad, digamos, en este tipo de procedimientos. Y también nos preguntamos qué otras cosas faltan del hospital. O sea, ya no es que solamente no vienen ni el tomógrafo, ni los recursos humanos a nuestro hospital. Ahí la cooperadora está juntando fondos, vendiendo pollos para un endoscopio que también había prometido en su momento el gobernador y el ministro, o los dos gobernadores y los dos ministros. Ya no solamente no vienen, digamos, recursos al hospital, sino que empiezan a vaciarse de otros elementos. Esto es muy preocupante, ya que es un hospital de grandes dimensiones, donde hay cuestiones muy, muy valiosas, elementos que deberían ser resguardados, están todos inventariados, o sea que bueno, eso le preguntamos al doctor Tomás qué está pasando con la seguridad del hospital, ¿no? Ahora, un camión de gran porte no pasa desapercibido. ¿Cómo es que ingresa al hospital y por orden de quién se lleva las cosas? Sí, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos y que la extendemos al Ministerio Público. Lo vamos a hacer esto en la Unicameral porque nos preocupa. No solamente el tema de los recursos materiales, sino que si hay esta permisividad, esta flexibilidad en el ingreso al hospital, ¿qué pasa con los pacientes? ¿Qué pasa con los familiares de los pacientes? Un camión circulando por el hospital siempre es peligroso, hay muchos pacientes de salud mental que circulan por las calles de este nosocomio. Entonces creemos que esto en un fin de semana, en un día no laborable, nos hace ruido, digamos. Así que estamos preguntando al hospital qué es lo que pasó y lógicamente que se hagan las investigaciones pertinentes, ¿no? Otro pedido de informes tiene que ver con un subsidio, con, bueno, número de asignación, de partida, que nunca llegó a destino. Sí, se trata de un subsidio que fue entregado por el gobernador de la SOTA en el año 2007. Uh-huh. En aquella campaña electoral, antes de la asunción de Schiaretti, vino de la SOTA y de la mano de Carbonetti, digamos, entregaron a muchas instituciones, a muchas ONG, innumerable cantidad de sobres y de papeles, que como en este caso terminaron siendo en blanco, es decir, nunca recibieron estas ONG. En el caso de los SCAO, del grupo SCAO, tiene un número de referencia, es decir, ha salido este dinero de las arcas provinciales, pero nunca llegó a la institución. ¿Se sabe si llegó ese dinero a las arcas municipales? El destino de este expediente es hacia el grupo SCAO. Ahora, si el municipio lo medió, es lo que nosotros estamos preguntando. ¿Qué pasó con esos recursos? Son 5.000 pesos en el año 2007, si lo actualizamos al día de hoy.
realmente era dinero muy importante para esta entidad de bien público que hoy lo necesita más que nunca, porque ya es la cuarta vez en el año que le han entrado a robar, que le han saqueado también elementos educativos y de recreación, de acampe, más las roturas de las rejas, las puertas, las ventanas. Realmente está fallando también la seguridad en el Parque Francisco Tao, con el agravante de que nosotros los vecinos, a través del municipio, pagamos adicionales de policía para que esto no suceda, ¿no? Y el grupo Scout, su institución, está a cercanos 100 metros de la guardia del parque. Así que, bueno, todas estas irregularidades es las que nosotros vamos a llevar a la legislatura provincial para preguntarle al Ministerio Público qué está pasando con la seguridad en estos espacios públicos.